Vamos a comenzar de a poco con Aventuras en Navidad. Ahí Marian Domínguez nos dice buenas tardes, profe. Buenas tardes, Marian. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar poquito a poco. Bueno, demasiado alto. Bueno, lo primero que voy a mostrarles es la base que ya traje un poco adelantada. Acá Silvia Páez, hola profe, buenas tardes, están llegando. Buenas tardes. Para la base corté una pieza en unicel, isopor, estereofor, plastoform, como lo quieran llamar. De 2 centímetros y es un material duro. La rodeé con foamy negro diamantado. Y en la parte superior cubrí todo con este papel plateado de cocina. Nosotros aquí le decimos papel de aluminio. Verán ustedes con qué nombre lo conocen. Bien pegado este papel. Foamy moldeable, color blanco, que luego diamanté. Y ya preparé el cuerpo de nuestro muñeco de nieve, que son dos pelotitas, los tamaños. Están en los moldes, forradas estas dos con foamy moldeable y diamantado. Bueno, acá Eni Gran Vidal nos dice, hola, buenas tardes, saludos desde Ecuador, mil bendiciones. Saludos a Ecuador. Después Elizabeth Guzmán Córdoba nos dice, hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos. Y Alicia Pimentel dice, buenas tardes, maestro. Y Norma Suárez Razón nos dice también buenas tardes, igual que... Ah, acá también Alicia nos pregunta qué es lo que va a realizar. Lo que vamos a hacer es aventura, una travesura más que aventura, travesura en Navidad. Lo van a ir viendo de a poco. Es un trabajo muy sencillo, pero tiene muchos detallecitos chiquitos. Entonces me voy a ir apurando, porque quiero explicarles un poco todo. Si bien esto es fácil, yo ya quiero que les quede claro cómo lo hice. Foamy moldeable. Después lo diamanté. Le pasé simplemente un pegamento blanco escolar y los polvoreé con glitter. ¿Sí? Utilicé glitter para darle este aspecto. Vayan diciéndonos si se escucha bien. ¿Sí? A ver si se oye. Papel plateado de cocina pegado, bien pegado a la superficie. Necesito que esté bien agarrado. Bueno, y lo que va a ser nuestro muñequito de nieve. Dos bolitas cubiertas en foamy moldeable y diamantado también. Acá vamos a diamantar mucho. Bien, hasta acá estamos. Vamos a correr esto. Esther Contreras, acá dice, acá estoy, Gastón. Esther, ya te extrañaba. Y Madeleine Reyes nos dice buenas tardes y muchos saludos y bendiciones desde Desde Massachusetts. Massachusetts. Ya creo que estuvo desde Sí. Massachusetts. Muy bien, Massachusetts. Alicia nos pregunta, ¿y los moldes dónde los encontramos? Los moldes se van a liberar. Sí, creo que si llegan a 100 compartidos. En realidad ahí le voy a pedir a Marian que ponga la dinámica de los moldes porque no lo recuerdo. ¿Qué vamos a hacer? La edad tiene su precio. Seguimos. Acá Silvia Paz nos dice que se ve y se escucha bien. Perfecto. Para el cuerpo de nuestros dos muñecos, vamos a usar dos bolitas. También van a tener los tamaños especificados en los moldes. La bolita más chica le voy a cortar un poquito antes de llegar a la mitad. Voy a calcular ese ancho y voy a sacar un poquito de la bolita más grande para que esto me apoye bien. Gisela Tanaka te dice, hola, profe. Hola, Gise. Este va a ser el cuerpo de los dos muñecos. Van a ver que los dos muñecos prácticamente son el mismo tamaño y el mismo trabajo. Yo traté de simplificar todo. Porque tiene, repito, muchos detalles y quiero que los vean todos. Elizabeth Guzmán nos pregunta, ¿lo blanco que está en el papel aluminio, qué es? ¿Es tipo agua? Ah, eso lo van a ver después.
Esa es la gran sorpresa final. Y acá, bueno, te saluda Rosy Ar, que dice, hola, profe Teddy. ¡Hola, Rosy! Y acá también Rosa Armoa dice, hola, profe Teddy. ¡Hola, Ros! Bienvenidos a todos. Esto se enfrió. Vamos a dejar que se caliente un poco. Y mientras, vamos a ir cortando también. Una bolita acá. Para los pies, usé para los zapatos media esfera. El tamaño también está en los moldes. Y a cada media esfera les hice un corte. Bueno, cuando quiera cortar, que corte. Ahí. Y en diagonal. Bien. Esta es la idea. Más fino de un lado, más ancho del otro. Y hay que lijar bien lijadito. Yo obviamente los tengo hechos, pero recuerden que tienen que lijarlos. Vamos a ir corriendo todo lo que ya no usamos. Acá Magali Cordero, nuestra amiga Magali, nos dice: Hola, profe, llegué compartido. Muy bien, gracias Magali, bienvenida. Bien, a ver si esto ya está queriendo. Vamos a unir nuestras esferitas. Y acá te saludan tanto las 1 a las 2, tanto TT como Pato te saludan. Bienvenidas. Perfecto. Tengo esto que simplemente va a ser el cuerpo de los dos muñecos. El mismo diseño y el mismo tamaño. Teníamos el pie, vamos a redondear un poquito solamente. Pero recuerden que ustedes tienen que lijarlo. Yo, porque esto solo va a ser una muestra, ya los traje adelantados. Hola Lorena. Bienvenida. Recuerden compartir si quieren moldes. Acá Edith Mancillas nos dice, hola, nunca había tomado clases con usted. Bienvenida. Siempre hay una primera vez. Espero que te guste. Y que nos conozcas. Por supuesto. Esa es la idea. Que nos conozcas y que nos sigas. Acá nos están Bueno. diciendo las chicas. Ya lo compartí, ya lo compartí, ya lo compartí. Perfecto, eso es importante para que podamos acceder a los moldes, chicas. Y Pato Ábalos te saluda también. Bienvenida. Hola Karina también. Y Denise Hernández, hola profe también. Hola, Denise. Acá Vamos a Jennifer buscar. Suárez nos pregunta qué proyecto está realizando. Vamos a hacer travesuras en Navidad, que es un trabajo decorativo, tranquilamente lo pueden usar como centro de mesa. Lo importante acá es mostrar detalles. Es un trabajo donde lo que se lucen son los detalles más pequeños. Bien, corté un poco de foamy en verde. Van a ser una pareja de duendecillos, entonces a él lo voy a vestir en verde, a ella en rojo. Como esto es solo una muestra, tomé el color que tenía más a mano. Lo voy a poner a calentar. Acá Mari López dice, hola, saludos desde España. Bienvenida. Araceli Zorrilla dice, hola, buenas tardes. Y Joana nos saluda desde Colombia. Bienvenida también, Colombia. Vamos a calentar. Bien calentito el foamy. Epa. Y moviéndolo. Siempre muevan. Esto no lo voy a necesitar. Leticia Concepción dice saludos, profe. Bien. Aquí. ¿Qué es lo que me interesa? Cubrir hasta la mitad. Que se adapte bien solo hasta la mitad. Una vez que llegue ahí, corto, pego. Podemos usar silicón caliente, podemos usar pegamento de doble contacto o de contacto según donde estén ustedes.
Y luego hacer lo mismo del otro lado. Cubrir ambos lados. No voy a colocar una tira de foamy para disimular la unión. No se va a ver. Importante, sí, tratar de ser prolijos, pero no se va a ver. Le vamos a meter varios detalles y es una pieza chica. No se va a notar esa tirita. Acá Joana Mildred Suárez nos pregunta cuál será la dinámica del proyecto. ¿La dinámica del proyecto o la dinámica de los moldes? Ahí me entró la duda con la pregunta. Bien, recuerden, forro de los dos lados, hay que termoformar, en color verde para él, en color rojo para ella. Gracias, Rosy. Continuamos por aquí. Para nuestro pinito, tengo un palillo de estos de brocheta o de asadito en Paraguay, ¿verdad, Ros? Y es un triángulo de foamy marrón. Las medidas están en los moldes. Simplemente lo enrosqué desde el lado más ancho hacia el más fino para lograr esta escalera. Y luego, con un cautín, le fui dando textura. Cautín, el soldador de estaño, el pirograbador, como lo quieran llamar. Si no lo tienen, un clavo caliente. Y si no lo tienen, simplemente con un poco de pintura y le hacen algunas marcas para darle un poco más de gracia. Este es el tronco de nuestro pino. Acá Joana ahí nos aclara que lo que preguntaba era de los moldes. La dinámica de los moldes, Marian, vas a tener que repetirla de nuevo, pero la idea es llegar a 100 compartidos seguro. Por favor, chicas, no es tanto. Estamos cerca igual ya. Muy bien, seguro va a haber moldes. Bien, tenemos entonces el tronco de nuestro pino. Vamos a continuar. Ustedes van a tener tres moldes diferentes para las hojas de nuestro pino. Y van a tener que cortar en verde diamantado unas cuantas de cada una de estas. Más o menos unas 6 de cada una. Van a tener después un molde, a ver si acá lo ven bien, que es para la punta o el tope de nuestro pino, y de esta van a cortar 2. Acá nos dice Karina Yupari que ya hay 95 compartidos. ¡Perfecto! ¡Qué bien! Bueno, tenemos muchas de estas piezas. Lo primero que tengo que hacer, que no lo hice antes, mal por mí, separarlos por tamaño. Grandecitos por un lado, medianos, chicos, porque de acuerdo al tamaño, la altura que van a ocupar en nuestro pino. Estos son larguitos. Ahí ya nos aclaran 103, profe. Muy bien. Muy bien. Así me gusta, que acompañen. Chiquitito, grande y puntas. Perfecto. Vamos a arrancar entonces con los más grandes, que son los que van a estar más abajo en el pino. Lo primero que hago es calentar la parte de atrás. Y simplemente con el dedo, presionando, le doy este movimiento. Una vez que llegue ahí, puntas al calor. Y que tenga un poco de movimiento también. Recuerden, foamy diamantado, traten de calentar siempre del lado opaco. De este lado va a ser complicado porque esto se queda pegado en la plancha y la verdad es desagradable. Así todos vamos a ir haciendo. Acá Noelia Montero nos saluda desde Argentina.
Está como nosotros. Muy bien, Noelia. ¿De qué parte? Y están todas contentas, ya van por 114 compartidos. Perfecto. Eso es lo que queremos. Mucha participación. Vamos a darle movimiento. Y calor en las puntas. Buenas tardes, Pati Vega. Buenas tardes a todos. Esperemos que les guste el trabajo, que se entretengan, eso es lo más importante, que la pasen bien. Acá tu colega Denis Huerta te saluda. Hola, profe. Denis. Bien. Hola Raquel, hola Karen, nos saludan desde México y desde Colombia, Karen. Bienvenidos, México, Colombia. Bien, una vez que hice los más grandes, lo mismo hago con el tamaño que sigue. Uno por uno, les vamos a dar su movimiento. Acá Noelia nos aclara que es de la provincia de Tucumán. ¡Qué lindo! Qué bueno conocer gente, no solo de afuera, que está bueno, pero también gente del interior de nuestro país. Acá Leila nos saluda desde Perú. Bienvenidos a los de Perú también. Y Rosemary también es de Perú. Nos saluda. Bienvenidos. Y ya Pato Ábalos nos aclara que ya son 150 compartidos. Perfecto. Hola Claudia. Bien, vamos a seguir dando movimiento a nuestras piecitas. No quise traerlo adelantado porque la verdad es que no lleva tanto tiempo hacer esto. Siempre que tengamos ya nuestra plancha calentita, no es algo tan demorado. Para los que están llegando, que ya estamos superando los 110, les aclaramos que es un proyecto de Navidad. Lo que él está realizando, obviamente lo van a ver por los pinitos, se van a dar cuenta, Sí, que pero... además es una maratón navideña, no, no me quedaba opción que traerles un proyecto navideño. Pero Y al finalizar, obviamente, el vivo, después ya Marian, bueno, va a organizar... Lo del posteo de los moldes, supongo. sí. Yo, si Marian me da el ok, yo después libero los moldes. Los moldes los voy a liberar en mi página de Corearte. Acá Ani Delgado te saluda desde Ecuador y Abby Baires te saluda desde El Salvador. Abby, bienvenida. Y Claudia Fernández, bueno, te dice hola, profe. Bienvenidos todos. Y Denis Huerta te pregunta qué es lo que va a hacer, profe. Lo acabo de aclarar. Es una travesura en Navidad. Es lo único que van a saber. Esa, para la mayoría que no me conocen, esa es mi característica. Nunca les digo qué. Lo van descubriendo poco a poco. Hay que quedarse hasta el final. Esa es la idea. Que me acompañen, que vayan descubriendo. Y que a medida que lo van viendo vayan pensando qué le cambiarían o qué ideas se les ocurren, porque esto es simplemente un disparador. Le pueden poner nombre a los personajes Por también. supuesto, acá son dos. Pueden ir ya pensando en el nombre de los dos duendecillos que van a participar en esta travesura. Hola, Sandra. Bien. Hicimos todas las hojitas. Vamos a mantener la separación de cuáles son grandes y cuáles son chicas. Muy bien. Vamos con las punteras. Lo primero que voy a dar calor ahora son las puntas.
Reina Ortega dice: buen día, saludos desde Monterrey. Saludos, qué lindo. Las puntas, lo que hice fue doblarlas hacia adentro. Acá Leila Davis nos dice: profe, me perdí cómo hizo el tronco. Ojalá nos diga cómo nuevamente, por favor. Sí, el tronco es simplemente un triángulo de foamy enroscado sobre un palillo, pegándolo en la parte más ancha del triángulo, y a medida que lo voy envolviendo va quedando la parte más angosta, la punta. Las medidas están en los moldes, no se preocupen. Recuerden, sí, que es un palillo de esos típicos de brocheta, no necesito algo más grueso, porque con todas esas capas de foamy envolviendo, no hace falta. Bien, le di calor al centro y lo que hago es doblar simplemente para que tome un poco de forma. Es un árbol, no se preocupen porque todas las hojas queden iguales o porque las punteras queden iguales, no es necesario, es un árbol. No todas sus hojas ni todos sus lados son iguales, porque de acuerdo a cómo haya recibido la luz, tendrá más caída, menos caída a un lado, más cantidad de follaje de un lado, menos del otro. Libertad, sin tanta presión. Hola Alejandra, hola María. Bienvenidos a todos. Bien, una vez que tenemos todo esto, comenzamos. Dijimos que hojas más grandes son las que van a ir abajo y vamos a construir de abajo hacia arriba. Silicón. Pegamos de esta forma. Sacamos los hilos que me molestan. Claudia Fernández dice: te felicito, profe. Gracias, Claudia. Todavía no hice nada, pero bueno. Y Angie González, hola, buenas tardes. Hola Angie, bienvenida. Vamos a retirar. Soy medio obsesivo con el tema de los hilos del silicón. Al final del proyecto les vamos a mostrar algo aparte, ¿te acordás? Sí. Sorpresa también. Para quienes no lo vieron, siguen a Creaciones y Detalles en Foamy, seguro que no es tanta sorpresa, pero bueno. Les vamos a mostrar como otras cositas. Acá Janis nos dice: hola profe, trabaja muy hermoso, saludos desde Ciudad de México. Gracias, Jani. Bueno, fui pegando una al lado de la otra, pero fui subiendo poco a poco. La idea es hacer como una escalerita. El último de los grandes. Y me tenía que quemar justo ahí. Bien. Una vez que llegué acá, ya empiezo a superponer capas. Vamos a pasar al tamaño más mediano, digamos, no el más chico, porque hay uno más chico. Y sigo subiendo poco a poco a lo largo de este tronquito. Acá Alejandra Barreto nos pregunta: ¿hay dinámica para los moldes? Sí, hay una dinámica, pero le preguntamos a Marian. Pero ahí hay. Pero a ver, hay. Pero no se preocupen, si ustedes comparten, los moldes van a estar. Seguimos cargando con follaje.
Nalis Navita dice: Hola, profe, buenas tardes. ¡Hola, Nariz! ¡Qué lindo que estén acá mis compañeritas! Muy bien, pasamos ahora sí al tamaño más chico. Y sigo subiendo. Perdón si les estoy tapando con el brazo, pero bueno, el apuro tiene ese costo. Acá entre ellas se dicen, hay que seguir compartiendo, chicas. Por supuesto, no paren de compartir. Gracias a vos, Alejandra. Yo estoy golpeando el micrófono, díganme si eso hace ruido. Correr acá. Almita González, llegando y compartiendo. Saludos. Muchas gracias, Almita. Alejandra del Valle dice: Hola, buenas tardes, compartiendo. Ella está como. Ya sabe. Muy bien, sí. Ya hay muchas que saben que en estos casos lo importante es compartir. Y acá Mayra Valle dice: Casi me lo perdía. No, por favor, llegamos hasta arriba. Me quedó una, la voy a meter por el medio donde me parezca. Simplemente porque no quiero desperdiciar, porque ya me tomé el trabajo de hacerla, no la voy a dejar pasar. Tengo mi follaje, me falta la punta. Vamos con pegamento. Directamente apoyamos. Y la segunda hoja o la segunda capa de nuestra cúspide. ¿Sabías que en Estados Unidos, para todos los árboles navideños, el centro, mejor más que nada el centro, la punta del árbol siempre es muy importante para ellos? Y sí. Bien, igual este es un pino. No quiero hablar de árbol navideño. Este es un pino, simplemente. Tengo mi pino terminado, lo voy a dejar descansar. Sacamos un poco de brillos. Acá Nabum te Mientras pregunta qué es lo que vas a hacer. estamos armando una travesura en Navidad. Van a ser dos duendecillos en un paisaje invernal, en un pasaje nevado, en un paisaje navideño. Y ella misma te dice, un placer estar en su vivo. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Teníamos nuestros piececitos cortados y supuestamente lijados. Lo que vamos a hacer es colocarle alrededor un pegamento de doble contacto vamos a dejar orear. Obviamente voy a necesitar cuatro de estos. Dos para el niño, dos para la niña. Vamos a usar una base que nos sirva de apoyo. Recuerden, verde para el duendecillo, rojo para la duendecilla. Vamos a calentar bien, moviendo siempre para que no se nos quede pegado en la plancha, lo peor que podría pasar. Cuando el foamy cambia de color, se pone más oscurito y más brillante, ya está lo suficientemente blando como para envolver. Al haber colocado pegamento, esto ya queda agarrado. Lo único que tengo que hacer es esperar que enfríe, cortar el excedente. Vamos a hacerlo, a ver.
María Elena te saluda desde Colombia. Gracias, María Elena, bienvenida. Bien, una vez que tienen los zapatitos forrados, lo que van a hacer es pegarlos sobre una base del mismo color y para disimular la unión van a usar foamy demantado en color negro, una tirita de 1 centímetro. Simplemente eso. Cuando tengan la tirita pegada, vuelven a pegar el foamy pero sobre foamy demantado negro. Yo les voy a ir mostrando. Bueno, les contesto a ellas dos, solamente dos preguntitas. Kimi Estrada pregunta, hola, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es una travesura navideña. Y acá el La profesor. dinámica es de los moldes. No, no. Acá pregunta la dinámica del proyecto. Ah, bueno. Siempre me preguntan por los Y moldes. acá Roxana Guzmán dice, cómo, bueno, de antemano, cómo va a ser, bueno, el resultado de los moldes. Gracias. Los moldes van a ser para... Los moldes se van a compartir en mi página de Corearte. Siempre que se cumplan con el objetivo, eso lo dejo en manos de Marianne. Ella me dice ok y yo comparto en mi página. Ella me dice no y no comparto nada y van y le critican a ella. A mí no. Seguro va a haber moldes y ya compartieron un montón. Bien, estos son los zapatitos. ¿Qué hice? A mano alzada, con pintura acrílica, fui pintando unas estrellitas navideñas, unos copitos de nieve. No son nada complicados. Vamos a correr esto. Tenemos los zapatos, los cuerpitos ya los hicimos. Lo que vamos a hacer es un cerco. Los moldes están en la lista de moldes. Quizás esto lo pueden variar, más ancho, menos ancho. Esto tiene más o menos 1 centímetro de ancho. Y con pintura le hicimos unos detalles para que se vea más lindo. Fíjense que el cerco son dos capas de foamy y en el medio enganché unos palillos para después poder incrustarlo en nuestra base. Hasta acá espero que se vaya entendiendo. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, te saluda Patricia desde Colombia. Bienvenida, Patricia. Bueno, y acá te agradecen por explicar la dinámica de los montes. Pero perfecto. Bueno, vuelvo a mi base. Y ya que está, voy a calcular dónde voy a poner mi cerco. Y lo voy a pegar. Simplemente. Permiso. Silicón, silicón, silicón. Sin miedo. Y a esperar a que el silicón enfríe. Esa es la desventaja del silicón. ¿Sí? Me va quedando el cerquito en lo que va a ser mi frente del proyecto. En la parte de atrás yo dejé un espacio en esta decoración que hice con el foamy moldeable, porque aquí voy a colocar mi pino. Vamos a colocarle silicón en este sector, sin miedo. Y calzamos nuestro pinito. Así de a poco el trabajo va a ir tomando color. Bien. Acá Angie se conectó, Angie Arias. Hello, amigo Gastón. Hola Angie, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir decorando nuestro muñequito de nieve. Yo me modelé
simplemente un conito retorcido en foamy moldeable naranja. Vamos con un poquito de silicón caliente. Es muy poquito. Acá Leila nos dice, me perdí la base, profe. Leila, la base isopor, plastoformo, unicel, Porcepan. Les muestro ahí. Corté una base lo suficientemente grande para meter dos muñecos. Rodeé con foamy moldeable negro. En la capa superior pegué papel plateado, el del de cocina. Todo bien pegado. Foamy moldeable blanco. Fui haciendo bolitas y pegándolo así, desprolijo. Y lo diamanté con pegamento y glitter suelto. Acá Leila y Angie nos dicen que se te escucha muy bajo. ¿Se escucha bajo, chicas? Muy bajo. Muy, muy bajo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Díganos si se escucha bien. Bueno, mientras continuamos, a nuestro muñequito le voy a pintar los ojos. Pintura acrílica y simplemente le voy a hacer dos puntitos, nada más. Acá nos dicen se pausó. ¿Qué se pausó? Pero al mismo tiempo Dinsy nos dice si se escucha bien. Bueno. Bueno, depende quizás de la señal de cada uno. Y Esther Contreras nos dice yo escucho bien. Muy bien, Esther. Preparé una galera. Más o menos el tamaño de la galera está en los moldes porque se las dibujé a tamaño real. Pero lo dejo libre esto. Podría haber sido otro tipo de sombrerito o nada. Vamos a pegarlo. Bueno, acá todas, porque son varias, así no nombro a todas, dice, se escucha bien, se escucha bien, se escucha perfecto y se oye bien. Perfecto, eso es lo importante. Bien, vamos decorando nuestro muñequito. A ver si lo pueden ver sobre un fondo blanco. Esto es foamy moldeable negro. Simplemente es un rollito y le agregué unas puntitas como para dar la sensación de una rama. Vamos a pegarlo. Ustedes acá en el video lo ven como verdoso, pero no es verdoso, chicas, ¿eh? ¿El foamy? Sí, lo están viendo. Pues yo también lo veo como verdoso, debe ser No, no, por ahí. no. Es negro. Confíen. Vamos a pegar de un lado. Ahí, ¿sí? Tengo mi muñequito decorado. ¿Qué más preguntan? Acá Vero López nos dice, yo lo veo bien, pero lo escucho bajo, pero no importa, yo veo, no tengo el gusto de estar en el vivo, pero es un gusto verlo. ¿Cómo no Bueno. estar en el vivo? ¡Estás ahí conmigo! ¡Acompáñame! Espero volver a verlo nuevamente. ¿Qué te vas, Vero? No entendimos bien lo que... Y acá Trixie nos dice, hola, profe, se escucha muy bien. Bueno, debe ser entonces, depende a veces el Depende celular. del celular o de la señal de cada uno. Bien. A ver. ¿Se ve ahí? Le puse un botoncito. También hecho en foamy moldeable. Vamos a usar muchos detalles. Florcitas de foamy moldeable. Y una tirita o un rollito de foamy moldeable. Acá Vero López dice, he oído mucho de usted cosas muy bonitas. Eso es lo importante, que oigan cosas buenas, que oigan mucho de uno, no siempre es bueno, pero
que sea bueno, que sea lindo, me encanta. Lo importante es tu opinión. Bueno, tenemos hasta acá la base con nuestro muñeco y nuestro arbolito. Les vamos a seguir agregando cosas, pero es tiempo de pasar a continuar nuestros muñecos. Tenemos los cuerpos, tenemos los zapatos. Acá nos dicen, yo digo que es el celular de cada uno. Sí, debe ser, seguramente. Seguro, lamentablemente no todos contamos con la mejor señal en estos momentos. No sé por qué las señales de internet están funcionando mal en todas partes. Bien, para tanto las piernas como los brazos es la misma pieza. Está en el molde, ojo. Yo lo había hecho en un tamaño más grande. La verdad, no me gustó. Lo corregí y lo volví a poner en el molde. Lo van a encontrar dos veces, más grande y más chico. Pero en el más grande dice corregido en la página siguiente. Piernas y brazos es el mismo molde. En blanco pinté franjas verdes y luego puntitos. Así, blanco sobre verde, verde sobre blanco. En el caso de la nena, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de verde, rojo. ¿Se entendió? Espero que sí. Son cuatro de estos para cada uno. Acá Carolina García nos dice, qué proyecto tan lindo, primera vez que lo veo. Y que no sea la última, Bienvenida espera. Carolina, espero que te guste y espero que nos sigas. Bueno, voy a usar alambre. Acá nos pregunta Roxana Guzmán, ¿se puede hacer el proyecto en foamy? En mi país no consigo foamy moldeable. Lo podrías hacer en porcelana fría, tranquilamente. Lo que yo uso de foamy moldeable lo puedes hacer con porcelana fría o con alguna otra masa moldeable. Si te das maña, hacer las piezas chiquititas con foamy, pero va a haber piezas muy chiquitas. Bien, alambre. Vamos a colocar pegamento, desparramo. Pegamos que agarre bien y enroscamos. Llegamos ahí, pegamos. Acá Beatriz Paola dice, buenas tardes, hermosa dinámica, saludos desde Argentina, es la primera vez que lo veo, felicitaciones. ¿Desde dónde, Verónica? Beatriz. ¿Beatriz? Ah, bueno, Beatriz, ¿de qué parte me estás viendo? A ver, ahora somos vecinos. Perfecto. Tengo así, piernas y brazos igualitos. En verde para él, en rojo para ella. Teníamos nuestros zapatitos. Voy a calcular, esta parte de alambre es muy largo. Voy a cortar. Pegamento. Acá Ana, boom, te dice, profe, yo nunca había estado en un vivo suyo, aunque ya lo conocía y me parece un excelente maestro, estoy encantada aquí con ustedes. Gracias. Lo importante es que la pasen bien. Vamos a esperar, Acá ahí quedó. Roxana te contesta, gracias, profe, pero no sé trabajar y nunca he hecho nada en porcelana fría. Es tiempo de empezar. No es tan difícil. Una de mis características es que siempre agrego detalles modelados a mis trabajos. Es la forma en la que yo presento siempre algo diferente. Y acá Beatriz nos contesta desde la provincia de La Rioja, capital ¡Qué argentina. lindo! La Rioja, está Tucumán también presente. Y con nosotros, Buenos Aires. Bien, para decorar, una tira de foamy diamantado blanco. Esta tiene 1 centímetro y la fui doblando a la mitad y pegando. Vamos a incorporar. Para esto, como es muy chiquito, voy a usar un pegamento instantáneo. Así vamos más rápido y me permite
trabajar piezas más chicas de forma un poco más prolija. Vamos a ir rodeando. De esta forma. Así queda nuestra pierna. Si yo miro, los brazos van a ser exactamente igual. Siempre dejando un poquito de alambre en ambos extremos. Espero que se haya entendido. Teníamos nuestro cuerpo. Y ustedes tienen una tira marcada en los moldes que simplemente uní borde con borde, haciendo un aro para las mangas. Voy a cortar un poquito ahí, en diagonal. De esta forma la voy a pegar. Como voy a pegar esto que es muy finito, me conviene usar un pegamento instantáneo. Acá Expresión Creativa Sandra nos dice buenas tardes, profe, desde Colombia. Diana María también nos saluda desde Colombia. Edith nos dice, me gusta su explicación, quiero ser parte de su grupo. Aún no termina, ya me enamora de este proyecto. Desde hoy ya me declaro su seguidora. Muchas gracias. La idea es presentarles una propuesta que les guste y que les sirva de disparador para muchos trabajos que a ustedes les surjan. Y acá Ivonne nos pregunta qué pegamento estás usando. Estoy usando un pegamento de acción instantánea. De acuerdo a donde estés, muchos le llaman pegafuerte, cemento de contacto. La cuestión es un pegamento que pongo y queda. No tengo que estar acomodando. Mangas verdes para él, rojas para ella. Ahora Ana, ahora te vamos a dejar el link de la página. Bien, tienen ustedes el molde de unos patines. Este molde lo van a tener que cortar 8 veces. Porque va doble. Dos para cada patín. Son 4 patines en total. Y en el medio dejé un alambrecito. No importa que no quede totalmente agarrado. Lo importante es que esto esté alambrado. Vamos a cortar. Es muy largo el alambre. En nuestro zapatito, en la parte de abajo. Con alguna punta vamos a usar un pedacito acá. Ya tenía mi punta preparada. Hago un agujerito para poder incrustar nuestro patín. Vamos a pegar primero, si no, no vamos a ningún lado. Acá María Eugenia Córdoba nos dice buenas tardes, saludos desde Colombia, acabo de llegar, ¿qué proyecto realiza? Estamos haciendo un trabajo navideño. Bien, pegamos ahí nuestros patines. Vamos a tener su otra piernita. Acá Diana Lamas te dice, hola, profe Gastón. ¡Hola, Di! Vuelvo a mi cuerpo. Él va a llevar una saliente a la altura de la cintura. Vamos a ponerle pegamento.
me falta pegamento. Vamos a poner un poquito más. Estoy usando pegamento instantáneo, pero tranquilamente pueden usar silicón. Yo simplemente porque quiero ir un poquito rápido acá. De esta forma, fíjense que yo todo esto lo fui pintando. La idea es hacer lucir nuestro trabajo a partir de los detalles chiquitos. Bien. Acá Alejandra del Valle nos dice, ¿podría hacer patines con foamy de 6 milímetros? Sí, yo no tenía más grueso, pero sí, no sé, la verdad no sé si existe un foamy grueso diamantado. Pero podría ser un foamy grueso y que no sea diamantado. A mí me gustó llenar de brillos este trabajo. Es decisión de cada uno. Podría haber sido simplemente en cartón. Y acá Yajaira nos pregunta qué pegamento usa, profe. Estoy usando pegamento instantáneo, pega fuerte, pegamento de contacto, depende de dónde estén ustedes. Acá Trixie nos dice, profe, espero que ahora que sos conocido internacionalmente que no te lleven. ¿A dónde me van a llevar? ¡Pero eso me van a meter! Bien, vamos a cortar una tirita en foamy diamantado negro. Acá les aclaro a las chicas que los vivos nuestros que hacemos de Decorearte se hacen en la página de Decorearte, porque las y los que están mandando a Gastón Rearte, esa es, esto sería tu Facebook privado. Claro. Entonces, los vivos los vamos a hacer siempre desde Decorearte. Lo aclaro para las que vayan. Sí, sí, sí. Busquen Decorearte. Y acá nos preguntan, ¿va a haber dinámica para los moldes? Sí. Hay dinámica para los moldes. Si comparten, los moldes van a ser liberados en Decorearte. Compartan, por favor. Bien. Cubrí la unión con una tira de foamy diamantado negro. La unión la dejé adelante. No tuve mucha vuelta con respecto a eso. Acá Patricia Suárez dice, qué hermoso proyecto, profe. También me declaro una fan más de ti desde Colombia. Primera vez que lo veo. Bendiciones. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Qué bueno que les guste. Lo único que importa es eso. Que les guste. Y que te armen una fanpage ya que van a... Sí, que se suscriban. Vamos a colocar un poquito de pegamento instantáneo. Y le voy a pegar aquí una especie de botón. En realidad, esto son unas florcitas autoadhesivas que vienen con estos strass, estas piedritas autoadhesivas. La verdad me quedaba muy poca y dije, las vamos a usar. Tengo terminada esta parte. Vamos a decorar. No, vamos a ir armando, perdón. Vamos a cortar un poco. Este está perfecto. Correr hacia un lado. Acá Paola nos dice, primera vez que lo veo. Qué bueno, no va a ser la última, ¿eh? Calculo dónde voy a hacer un agujerito. Y también de este lado. Y aquí, con instantáneo. Pego. Y como esto tiene alambre, me permite ir acomodando sin problemas. Vamos a colocar instantáneo. Y pegamos. Presionamos que quede bien pegado, eso sí. Bien. Una vez que tengo colocadas las piernitas, me voy a dedicar a los brazos.
Voy a tomar foamy moldeable en color negro. Los que me conocen ya saben, me gusta modelar. Una bolita, un rollito corto, presiono y simplemente corto a un costado. Esto es todo lo que vamos a hacer. Tengo que hacer 4 de estos. 2 para él, 2 para ella. Sencillo, rápido, fácil, pero que se luce. Vamos a ir trayendo. Pegamento. Pegamos. El otro brazo. Pegamento. Y pego. Y vamos a colocar los bracitos. Bueno. Que quede bien pegado. Y el otro también. Como esto tiene alambre, yo después voy a poder darle el movimiento que quiera. Por ahora lo voy a dejar así. Vamos a dejar descansar al señorito. Y vamos a trabajar con ella. Acá Alejandra Rocha nos dice, saludos, es la primera vez que lo veo y espero en Dios que no sea la última, genial su trabajo. Ojalá que no. Bien. Patines, piernas, cuerpo, exactamente igual. Le cortamos lo que va a ser su falda, está en los moldes. Le voy a dar un poco de calor alrededor. Vamos a dejar que caliente. Acá Esther Contreras dice, genialidad como siempre. Gracias, Esther. Gracias por estar siempre al lado, acompañándonos. Vamos a doblar un poco, porque quiero darle algo de movimiento. Algo, nada más. Bien. Para mi falda voy a usar foamy diamantado blanco. Vamos a cortar una tirita para decorar finita. Acá Mónica te dice, profesor, buenas tardes, primera vez que lo veo, está quedando hermoso, saludo desde Toluca, Estado de México. Gracias. Acá lo único que importa es que les guste. Y vamos a ir con un poco de pegamento instantáneo. Acá Elvía nos dice, primera vez que lo veo, lindo proyecto. Muchas gracias. Gracias por estar. Marian Domínguez dice, al contrario, profe, gracias a usted. No, Marian, muchas gracias, de veras.
Acá Magali Cordero nos dice, están preciosos, profe. Gracias, Maga. Bueno, en realidad nunca supe si es Magalí o Magali. Ah, por el acento. Sí, porque hay chicas que siempre dicen Magali y me quedó la duda después. Acá nosotros más que nada decimos en Argentina Magalí. Claro, aquí es más común Magalí. Acá Ivonne nos dice, me encanta, está divino. Y Rosario Gutiérrez, listo, compartido. Eso. Importante compartir. Que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Acá González Susan nos dice, hermoso proyecto, primera vez que lo veo, saludos desde Perú. Bienvenida, Susan. Tenemos ya un par de gente de Perú, de De México, de Colombia, Colombia, teníamos a alguien de España de también. España, de Massachusetts Y de y de Argentina. Argentina. Hoy me fallaron mis compañeritas de Bolivia. Tan cerquita que están y me abandonaron. Bien, hicimos decoración en el borde. Vamos a calzarle su vestidito, su falda. Y aquí sí, con silicón caliente, porque no necesito tanto detalle. Epa, no me baje. Ahí, a esa altura. Perfecto. Acá, a esa altura. Cómo detesto los hilos. María Rosa nos dice, compartido hermoso trabajo, es la primera vez que lo veo. Bienvenida María Rosa y gracias por compartir. Bien, una vez que el silicón agarró, vamos con blanco mismo. Podría ser negro, ¿no? Sí, me gustó Sí. el negro. Vamos con negro. Cambiamos. Sí, Así son los vivos, chicas. los detalles de decoración tienen mucho que ver con. En el momento uno lo está haciendo y se da cuenta que este otro color queda mejor. Acá Naigle nos dice, espera que se me va para abajo. Hola, saludos desde Ecuador, lindo proyecto, felicitaciones. Gracias, Nagles. Ya tenemos Ecuador en la lista de amigos. Hasta ahora creo que nos falta todo lo que es Asia, ¿no? Nada más. No. Sí. Bien, vamos a cortar el excedente. De por sí, acá uno de los administradores ya les puso chicas, pero nuevamente a todas y a todos los que estén y están, les queremos agradecer de todo el equipo que hayan compartido la cantidad de veces que han compartido el proyecto y el video. Les estamos muy, muy agradecidos. Por supuesto. Bien, y le vamos a poner adelante un poquito de pegamento y su florcita, que es autoadhesiva, pero no se confíen. Pongan pegamento. Vamos a retirar esto. Vamos a preparar sus mangas, que eran iguales a las de él. Vamos a hacer unos cortes. Acá Claudia Recinos dice saludos desde Nicaragua. Qué bueno Nicaragua. Vamos sumando regiones. Bien. Con cuidado aquí con pegamento de contacto o instantáneo o pega fuerte. Vamos colocando las mangas.
Acá Mónica Vázquez nos pregunta, ¿se quedará en el video, profe? No, sí, Ah, no, se quedará el video, sí, sí. el video queda, por supuesto. Y en mi página después tendrán sus moldes. Bien, y vamos a recortar un poco el alambre de estos brazos y pegarle sus manoplas. Aquí. Y acá. Vamos. Uno más. Pegamos un bracito. Acá Danae Rocha, emocionada, nos dice, ya compartí. Gracias, Danae. Bien, hasta aquí vamos teniendo el cuerpo de esta pequeña duendecilla. En los moldes van a tener estas dos piezas que van a decorar el cuello de esta muñeca. Primero este es foamy blanco, le hice puntitos en rojo, así sin ningún cuidado. Le voy a dar calor. Acá Natalia Juárez dice, hola desde Argentina. Bienvenida, Argentina. ¿De qué parte, Natalia? Contanos. Le doy un poco de forma aquí y vamos a pegar. Acá Esther Contreras dice, Gastón, ¿en otra oportunidad no te animarías a hacer Navidades nuestras? ¿Vos te referís a una Navidad calurosa como la nuestra? Y vamos a ir pegando. Claro, porque nosotros mu nos morimos de calor con toda esa ropa, po. Sí, la verdad no es la típica Navidad argentina, así con nieve, pero bueno. Es lo que se vende, chicas. Yo les trato, les traigo ideas para vender. Ahí decoramos el cuellito de esta muñeca. Acá Mónica Vázquez nos pregunta, ¿su página es de Corearte? Sí, Mónica, es Sí, de Corearte. de corearte. Perfecto. Voy a correr un poco, no quiero hacer lío con los pegamentos. Ahí es desde donde siempre vamos a transmitir, salvo que Donde yo estemos en suelo un maratón. transmitir, salvo que estemos en un maratón así invitados como nos ha invitado muy amablemente Marian. Y ahí es donde vamos a liberar los moldes. Sí, Esther nos contesta sí, con pesebre y collas. Ah, qué bonito, me gustó. Sí, tendríamos que pensarlo. Buena idea, me gustó. Voy a tomar eso y lo voy a robar, a usurpar. Bueno, gente, llegamos a lo peor. Y lo mejor al mismo tiempo. Depende de cada uno. Una bolita, le corté una cuarta parte y le corté un poquito a los laterales. Están explicados estos cortes en los moldes. Lo mismo que el tamaño de la esfera, están en los moldes. Voy a tomar cinta bifaz o de doble contacto o de dos caras. Si escuchan un sonido de un perro, chicas, en realidad es el reno que Claro. están. Bien, vamos a ir colocando cinta un poquito acá. Un poquito al lado. Y vamos a ir retirando.
Esta es la parte donde no sé por qué yo pierdo más tiempo retirando esta cinta. Yo la veo a Rosa Armoa trabajar con esto con una facilidad tremenda y a mí se me complica. Vayan a seguirla también si no Sí, la conocen. hay que seguir a Rosa Armoa. Bien, tengo mi cinta. Y sí, aquí sufren todos. Foamy moldeable. Mucho. Vamos a sacar. Ahí. Bueno, tengo una porción de foamy moldeable. Lo estiramos que gane elasticidad. Y vamos a hacer una pelotita. Tengo mi pelota, presiono que quede gordito, más o menos un centímetro y medio. Apoyo y ya queda agarrado en la cinta adhesiva. Acá Beatriz Paola Costa nos dice, una pregunta, ¿cuál es el nombre de su página? Muchas gracias. Decorearte, decorearte. En Facebook lo podés buscar, igual acá está fijado el link, como taller.decorearte o probás si no también en el buscador decorearte. Tal cual. Y ¿Cómo si no, nos suena? buscás en nuestra página, decorearte.ml. Bien, voy a hundir en esta parte, que es donde van a estar los ojos. Y ahora sí, todo esto lo voy llevando hacia atrás. Despacito. Tratando de no marcarle mucho con los dedos. No necesito cubrir todo. Ya ahí más que suficiente. Tengo de esta forma una estequita. Podría haber sido la parte de atrás de un pincel. Empujo un poco. Aquí de masa. Para marcar lo que va a ser la nariz. Redondeo un poquito nada más. Son duendecillos, así que sus rasgos no van a ser demasiado detallados. Tengo de esta forma. Marco comisuras bien separadas, quiero una boca amplia. Hago un corte y simplemente marco un labio, el labio inferior. No necesito marcar el labio superior. Si quiero, puedo empujar un poquito, pero no necesito marcarlo. Vamos a apoyar aquí, de esta forma para que lo vean. Y ahora, sus orejas. Vamos a hacer con foamy moldeable dos bolitas. Dos bolitas que simplemente les hago una puntita. Aplasto. Y las voy a pegar ahí al costado. Luego puedo hundir con un bolillo, un boleador, un acocador para que me quede de esta forma. Para los que Y recién llegan, obviamente las orejas son así porque son son duendecillos. duendes. Igual son chiquitas. No quiero orejas muy grandes. Prácticamente no se van a ver.
pero si se llegan a ver, que se vea que están en punta. Los ojos puedo dejar secar y pintarlos. Puedo usar, yo en mi caso usé ojos autoadhesivos grandes, bien grandes para este tamaño de cara. Y después de una hora o dos, maquillar, bien maquilladito. Estos son los rostros. Vamos a ver el tema cabello. Para el cabello, utilicé estambre. Un estambre que viene bien abierto, casi sin retorcer, y que se va matizando, va pasando de los verdes a los naranjas. Entonces, corté la parte más naranja para ella y la parte más verde para él. En el caso del muchachín, lo que hice fue dos de estos recortes, los uní haciendo un atadito. Este atado lo fui pegando y luego fui abriendo con las manos así, abriendo bien esto, que quede prácticamente como si fuera una pelusa. ¿Sí? De esta forma. Una vez que cubrí toda la cabeza, fui cortando el pelo al largo que a mí me gustó. Yo usé más o menos unos 7 u 8 ataditos de estos para este tamaño de cabeza. Para el caso de la nena, lo que hice fue también recortar, pegar al medio y la fui pegando ahí, uno al lado del otro, rodeando la cabeza bien pegaditos. Y una vez que tenía a ambos lados, le hice a los costados unas coletas que son simplemente estos recortes doblados a la mitad. Con dos o tres de estos ya tengo unas buenas coletas de pelo. Les voy a ir mostrando. La magia de la televisión. La magia de la tele, ya viene todo hecho. La nena, con sus ojitos, sus pestañas pintadas, unas pequitas, un cuellito que es una tirita de foamy color piel, cortita, apenas 1 centímetro. Sus coletas, su pelo pegado, bien pegadito. Y su compañero con el mismo material, pero la parte más verde, y lo fui cortando. A mí me gustó cortito. Ustedes pueden dejarle más largo el pelo, es más, pueden dejarle bien largo. A mí me gustó así, cortito, y sus orejitas de punta que están escondidas, pero están. Tenemos las caras de estos dos muñecos. Vamos a correr un poco para despejar. Bueno, le voy a dar un poquito de calor acá. Tengo que empezar a fijarme en la posición que van a tener estos muñecos. Vamos a hacer esta mano hacia adelante. Esta va a ir más bien hacia atrás. Ahí. Esta postura me gusta. Vamos con él. Los voy a enfrentar. Acá empiezo como a jugar a los muñequitos. Los voy a enfrentar ahí medio de costado. Entonces, que su mano esté inclinada. Podrían ir así, tomaditos de la mano.
Me gusta. Vamos. No, vamos a hacer este derechito y este que se incline. Ahí. Esta piernita inclinada. Y acá. Ahí me gustó. Perfecto. Cabezas, vamos a cortar el palillo que es muy largo. Le sacamos punta. Recuerden, cuando van a sacar punta a un palillo, usen la parte de atrás del filo, porque haciendo esto ustedes desgastan mucho el filo. Entonces desgastamos acá atrás en la hoja. Bien. Y lo mismo en el caso de ella. Vamos a cortar y sacar punta. Venimos al cuerpito, pegamento en el cuellito de él. Ahí estamos. Vamos a dejar descansar y a pegar a la niña. Ahí está. Pegamos a la muñeca. Tenemos los dos muñecos terminados. Estamos ahí con el tiempo. Bueno, sí, cortamos ya la plancha que no la vamos a usar. Y tenemos que poner bien, vamos a correr, a separar todo. Detesto trabajar con todo encima. Bueno. Volvemos a nuestra base. Vamos a correr esto. Me había olvidado de cerrar. Para el pino. Yo utilicé un troquelador de copo de nieve mini, chiquitito, de 1 centímetro. Y lo fui cortando en foamy blanco diamantado. Ahí, sí, son muy chiquititos. ¿Se ven ahí? Sí, ahí lo Perfecto. sabe. Lo importante es que se vea que son chiquititos. Bueno, los voy a usar para decorar mi pino. Entonces, voy a usar un pegamento. En este caso, no necesito que sea de acción instantánea porque estos no pesan nada. Acá Selena Gómez te saluda. Selena, bienvenida. Vamos a ir salpicando nuestro pino con copitos. Vamos a ver que tenemos unos cuantos. Bien.
Bueno, nunca usé la pinza de depilar. La traje para esto y jamás la usé. Muy bien. Quiero que mi pinito esté cargado con copos de nieve. De ir girando. ¿Hasta acá se fue entendiendo? ¿Alguna duda? Ya estamos terminando igual. ¿Tenemos duda acá? Fuimos. Igual, si cualquier duda, pregunten. Y si no, después... Queda el video guardado. Queda el video y en mi página también pueden consultarme cualquier duda que tengan. Bueno. Acá Norma Suárez nos dice todo perfecto y hermoso. Eso es lo importante, que se vea bien, que lo entiendan principalmente... Que les guste. Tienes que contar el efecto del agua, acordate que... Sí. Ya tenemos que... Después ya lo van a ver igual. No me puedo escapar de eso. Gracias, Patricia. Vamos a seguir salpicando. Podríamos ponerle a Frosty también. Voy a ir girando. Acá Reina Ortega nos dice hermoso. Muchas gracias, Reina. Lo importante es que sea lindo, que les guste. Y que les sirva para después ustedes agregarles sus propias ideas, sus propios gustos. A ver qué se les ocurre, qué pueden modificar, qué le pueden sumar a esta propuesta. Acá Esther Contreras nos dice, qué buen trabajo. Gracias, Esther. ¿Esther es la que cocinaba los bombones? No. Esther hace torta frita. Ah, bueno. Y muchas otras cosas más. Pero no, bombones era su. No sé dónde está Susana. Vamos a seguir poniendo. Ahora yo me pregunto, ¿no será linda la Navidad fría? O... Sí, supongo que sí. Vaya uno a saber. Yo no soy muy de la nieve, pero bueno. Acá Diana Lamas nos dice, me encantan esos duendes. Viste, Di, me encantaron también los duendecillos. No soy amigo de hacer duendes, pero estos me gustaron. Bueno. Acá Esther nos dice bombones también. Ah, muy bien. Nunca me hizo bombones, Esther. ¿Qué pasó? Vamos a poner un par más. No quiero perder mucho tiempo en esto. Acá Karina Pelayo nos dice qué hermosa creación, bendiciones. Muchas gracias, Cari. Ahí estamos. Bueno, vamos a dejar
Cualquier cosa, después le agrego más. No quiero que nos atrasemos demasiado. Tenemos nuestros copos de nieve desparramados. Voy a correr un segundo. Agadis, nos pregunta Alejandra Barreto, ¿el efecto del agua lo hace con silicón caliente y cuando se enfría lo punta? Ahora vamos a ir para ese lado. Bien, les muestro esto. Esto es un sistema lumínico que venía dentro de una espada de juguete. La verdad, yo no sabía qué hacer con esto y se me ocurrió incorporarlo a este trabajo. Lo primero que voy a hacer, como es muy largo, va a ser doblar para dejar dos foquitos juntos. Vamos a tomar un poco de cinta. Acá nos dicen, muy buena pregunta, estaba admirando eso también, el efecto del agua. Muy bien. Eso es lo que les llama la atención. Acuérdense, chicas, son los renos, ¿eh? Bien, uno, dos foquitos y dejo más cortito porque si no era demasiado largo. Voy a tomar las piezas que ya están adelantadas. Y sí, les aclaro esto. Esta parte no está en los moldes porque va a depender mucho de esta pieza. Y eso yo no les puedo garantizar que encuentren algo igual. Entonces, en función de esto, yo hice una cajita con foamy. En este caso negro diamantado. Abajo blanco, pero igual ahora yo voy a sacar acá. Es más, vamos a hacerla ahora. Así lo ven. Que voy a hacer un corte, un cavado, porque esta es la parte de abajo, no se va a ver y yo voy a necesitar ayudarme desde acá para incorporar todo esto. Una cajita, un orificio que me permita calzar esto y un orificio arriba que me permita pasar la instalación eléctrica. Un tubo. Este tubo es un tubo de plástico transparente de los que vienen en el interior de las sodas o sifones transparentes. Lo cubrí con foamy diamantado negro, puse una tirita para reforzar y aquí un poco de foamy moldeable en blanco. Simplemente eso. La cúpula está hecha en acetato, decorada con foamy moldeable negro y foamy diamantado negro. Bien. Tenemos esto por un lado. Lo que tengo que hacer es pasar esta instalación por aquí. Tengan cuidado porque este tipo de estructuras son muy frágiles. Cualquier tirón y esto deja de funcionar. Ahí, que calce justito en este sector. Una vez que tengo ahí, si es que lo ven, lo que tengo que hacer es pasarlo por lo que va a ser el poste. Acá Trixie nos dice, me hacen acordar a los que usábamos en los cuadros con porcelana fría que hicimos. Estaban buenísimos. Sí, sí, tal cual. Bueno, es la misma estructura. La diferencia es que esta ya venía armada. Bien, lo voy a pegar. Voy a usar... vamos a usar instantáneo para que sea más rápido.
aquí. Y esperar que agarre, porque el instantáneo sobre el diamantado cuesta. Cuesta agarrar ahí, Vamos a aquí aprovechar. Para eso le hicimos el agujerito, para poder presionar y ayudar desde abajo. No, no quiere, vamos a ponerle silicón. Ahora sí. Te vas a quedar ahí por las buenas o por las malas. Bien. En nuestra base, yo ya reservé un espacio para nuestro farolito. Bueno, acá diríamos farol. No sé cómo dirían en donde están ustedes. Sería bueno saber qué nombre le pondrían o cómo lo llaman ustedes a esto. Vamos a asegurar primero la base. Bastante silicón para que esto no se mueva. Aurora Sandoval nos dice, está quedando hermoso. Muchas gracias, Aurora. Bien, y ahora sí. La punta, pero esto, como es muy frágil, lo voy a dejar para el final. Epa. Patricia Suárez nos dice, encantada con este hermoso proyecto. Gracias, Patricia. Bien, mientras... Voy a correr esto también, que ya no lo necesito, porque ya no voy a hacer cortes. Tengo ya mi pieza más o menos dispuesta. Voy a ver qué tanto espacio me ocupan mis niños. Ahí, yo quiero que estén bien juntitos. Acá Patricia nos dice, en Colombia también lo llamamos farol. Muy bien. Vamos a ponerle silicón a los patines de ella, porque ya sé que ella va a esta altura. Tenemos que esperar que enfríe. El silicón tiene sus mañas. Y sí o sí es recomendable hacerlo con silicón. Sí. Si no, pobres, van a estar dándole al pegamento. Porque tenemos papel metálico abajo, así que lo mejor es silicón. Pero yo ahora ya estoy usando, que eso no les dije, estoy usando una pistola de las grandes porque necesito el silicón con más calor. Acá Selena Gómez nos dice, yo también quiero un amigo que me lea los comentarios. Precio. Bueno, ya sabemos, Selena, que poco a poco uno va perfeccionando la presentación. O si no, Selena, en tu entorno soborna a alguien, después vos fijate. Tal cual. Avi Baires nos dice, me encanta su proyecto. Gracias, Avi. Lo único acá es lenta esta parte. Aprovechen acá para preguntar, opinar, criticar. Que yo estoy acá sosteniendo y no puedo hacer mucho más. Pero podría, a ver, podríamos aprovechar... No, podría vos sostener apenas así. Dale. Ahí, sin hacer mucha presión. Vamos a ir incorporándole... A su compañero. Sería su hermanito. Podría que no. Podría ser un... Un amigo especial. Un amigo especial, tal cual. Ya está, por eso. Ahí está. Porque son chiquitos los dos. Son niños, pero bueno. Podrían ser esos noviecitos de la infancia.
Bien, tengo a mis dos muñecos sosteniéndose y sí, yo dejé papel plateado en el fondo y voy a usar una pistola de mucha potencia porque tengo que cubrir todo el fondo. La idea es generar el efecto de hielo. Entonces, de a poco, voy a ir tirando silicón caliente. Y si está bien caliente, solito se va a ir adaptando, autonivelando. Acá Selena Gómez nos dice, ríe y dice, mis amigos dicen que yo los exploto. Bueno, pero hay que dar algo a cambio siempre. Está quedando profe, a mi mamá le encanta uno igual en su mesa de Navidad. Qué bueno. Y acá Patricia nos dice, un galancito, que él sería. Claro. Vamos a buscar más barritas porque acá sí vamos a gastar bastante silicón. Pero bueno, es para hacer un trabajo en particular. Hilos de silicona, como los odio. Poquito acá para rellenar que se una bien. Bueno, vamos a darle unos segundos para que retome la temperatura. Aquí me interesa asegurar muy bien la zona de los patines. Acá, ahora sí, que caliente bien de nuevo esta pistolilla. Tengo como mucho, mucho de todo y encima. Ahí, venga para acá, no se me venga para adelante. A ver, ahí está calentando. Roxana pregunta, ¿el pelo es sintético? El pelo es estambre. Simplemente estambre. Vamos a esperar. Tengo un hilo de silicón que me está tironeando el brazo de lo fuerte Está que peleando es. con vos ya Sí, pero de lo directamente. fuerte que es. Bueno, mientras calienta de nuevo nuestra pistolita, vamos a ir sacando detalles que yo modelé en foamy moldeable y que voy a terminar ahora porque eran tan chiquititos que se podían romper. Entonces hice unos pajaritos, les falta hacer el pico. Vamos a hacer un piquito en algún color naranja subido. Roxana nos Sacar. cuenta que en su país se la conoce como lana. Sí, acá también, pero como sé que en otros lugares no, Lo decimos neutramente. exacto, tratamos de adaptarnos. Pero sí, acá le decimos lana. Acá Marian Domínguez, hermoso, profe. Gracias, Marian. Lo importante es eso, que les guste. Ella no es la organizadora. Sí. Muy bien, estuvo en todo el vivo con nosotros. Gracias, gracias. Vamos a correr. Bien, vamos a ir agregando cada tanto
más y más silicón. Mira, acá ya el silicón se está apoderando del teléfono también. Acá Yesenia Campos nos dice, hola, está precioso, saludos desde Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, tengo, a ver si lo ven de esta forma, un conejito modelado en foamy moldeable. Vamos a pegarlo por algún lugar, vamos a encontrarle un sector. Yo creo que lo vamos a poner... al lado de ella. Sí, por ahí. Ahí. El conejito que se luzca. Los pijiritos los vamos a poner... a ver, por acá vamos a poner uno... Después igual lo van a ver todo, no se preocupen. Yo sé que ahora no pueden ver todos los detalles. Vamos a poner por acá un pajarito. Y para ahí también, porque tienen que estar charlando esos dos. Con ese frío no sé qué hacen juntitos, pobrecitos, están calientes. Están acompañando a estos dos y controlando que no hagan travesuras. Bien. Acá Raquel nos dice saludos desde Argentina, Salta. Qué lindo, ya tenemos Salta también. Muchas argentinas hoy. Hoy muchas argentinas, sí, sí. Acá Rosario Gutiérrez nos dice, precioso, gracias por compartir. No, gracias a ustedes por estar, por bancarnos. Vamos, voy a usar un poquito de instantáneo. Porque quiero que ellos queden tomados de la mano. O los unimos o los unimos. ¿A la buena o a la mala? ¿Se quieren o se quieren? Ah, sí, sí, sí. Y si no se quieren, no importa. Se bancan, se soportan. Él no se pegó. Vamos a ponerle... Dijo, muy frío el hielo. Y dijo, ¿yo qué hago acá en el medio de toda esta situación? Acá Sandra Meyer nos dice qué hermoso trabajo, felicidades por el gran talento que tiene. Muchas gracias. Y acá Madeleine Reyes nos dice, está espectacular el proyecto, me encanta. Lo importante es eso, que guste. Se te fue el hilo. Sí, no se devuelve, va y viene, no quiere separarse de mí. Y acá Edith Mancilla nos dice, hermosa la travesura. ¿Vieron? ¿Vieron qué lindo? Bueno, ahora sí le voy a poner la copa a su farol. Con cuidado, porque esto es frágil, estas iluminaciones. Corremos un poquito. Un poco de silicón. Ahí. Voy a girar, perdonen que les mueva todo. Muchos hilos. Esmeralda nos dice saludos desde Zacatecas, muy hermoso el proyecto. Mucha gente de Zacatecas siempre siguiéndonos en los vivos. Acá Patricia nos pregunta qué proyecto tan espectacular, profe, pero me gustaría saber cómo se llama ese proyecto. El proyecto Travesuras en Navidad. Bien. Bueno. ¿Qué me estaría faltando? Además de sacar todos esos hilos de silicón,
me va a faltar hacerle un detalle a él en el cuello porque no me gusta así. Y voy a usar para eso foamy moldeable. Sencillo, vamos a hacer una bolita, ¿se ve ahí? Hago un rollito con algún boleador. Afino. Y le voy a hacer acá. Presiono, presiono. A plano. Acá la organizadora nos dice, hermoso, quedó espectacular, profe. Sí, está muy bonito. Y gracias, Marian, por invitarnos. Por supuesto, ya vamos terminando, ya vamos terminando. Yo sé que hay que cortar. Bien, tengo un monito. Voy a poner un poquito de pegamento instantáneo. Bueno, ¿qué nos va a quedar pendiente? Nos va a quedar pendiente rellenar toda la base con silicón para ir generando la idea del hielo, ¿sí? Lo voy a terminar después. Igual, María nos dice, la organizadora, no hay prisa, profe, con calma. No. Ah, bueno, yo soy así, soy medio ansioso. Pero ya van 2 horas, ya faltan 3 minutos para las 2 horas. Y yo me había imaginado 2 horas. Bien, espero que se vea, pusimos nuestros pajaritos. Ahí está. Nuestros pajaritos, nuestro conejito por ahí atrás. Voy a estirar la mano. Hasta que encuentres, así, así, no, voy a tener que el botón. Correrlo. Ahí. Y nuestro farolito tiene su luz. Recuerden, hay que completar la base con el silicón para que la transparencia del silicón deje pasar parte del plateado y las arruguitas de ese papel plateado van a darle el aspecto de hielo a la superficie. Le va a dar esa irregularidad del hielo, el brillo del hielo y esa sensación húmeda del hielo. Acá Selena Gómez nos dice, muero con su faro. Nos dice. ¿Viste? Acá Flor, que al final pusimos luz en algún lado, Selena. Acá Flor Judith nos dice, me encantó. Bueno, nos siguen mandando caritas, corazones, corazones. Me encanta. María Eugenia Córdoba nos dice, qué hermoso, gracias. Gracias, María Mientras Eugenia. Vos sigues haciendo el hielo. Yo sigo poniendo silicón. Ustedes hablen, charlen. Pero bueno, igual la idea general del hielo se entendió. Bueno, chicas, para las que no vieron... Espérate que voy a hacerte un poco de lugar. Dale. 2 semanas atrás... Acá nos dice Norma Suárez. Gracias, profe, quedó hermoso cada detalle. Felicidades por su gran talento y gracias por compartir con nosotras desde Guadalajara, México. Gracias a ustedes. Ustedes son las que me brindan a mí su tiempo... su paciencia. Acá Rosa Armoa nos dice, hermoso mi Teddy, su proyecto me encantó. Todas nos están poniendo bello, bello, hermoso. Gracias por tan hermoso trabajo. Roxana también nos dice. Voy a correr. Un poquito nada más. Hace 2 semanas presentamos este trabajo donde también explicamos cómo hacer los pajaritos. Ahí está más detallado cómo hacer los pajaritos, cómo hacer el muñeco de nieve, cómo hacer estas cosas. De modo que cualquier duda que les haya quedado con respecto, por lo menos,
Con respecto al modelado de las figuras, también pueden chequear ese video para complementarlo y no quedarse con dudas, ¿sí? A ver si los podemos poner juntitos casi los dos. Va a No sé si costar va a costar, porque yo intentamos. poco a poco he ido creciendo en el tamaño de mis producciones. Tratar. Ahí está. De esta manera se ven los dos. ¿Se puede prender el farolito? Sí, vamos a aprender ahí. Bueno, y acá Marian, la organizadora, nos dice: gracias, profe. Un gusto haber tenido un hermoso proyecto para todas nosotras. Muy, muy agradecida por haber aceptado la invitación, Por profe. favor, Marian, cuando gustes, nos avisas y volvemos. Me encantó estar aquí. Acá Patricia Suárez nos dice: profe, ¿por qué me perdí ese proyecto tan No hermoso? te Se ve. perdiste nada. Los dos están guardados en mi página. Es más, creo que los dos también están en esta página. Acá Marian, no, o nuevamente la organizadora, nos dice: esperamos no sea el único que nos esté compartiendo, que sea el primero de muchos. Por supuesto, ojalá y sea el primero de muchos. Bueno, acá Norma Suárez nos dice: wow, está hermoso, también están lindos los dos. Acá Beatriz Paola nos dice: estoy fascinando por sus trabajos. Quiero ver caras modeladas, chicas. Anímense. Para eso estoy, para exigirles modelado de caritas. Usen foamy moldeable. Bueno, y en el caso que acá nos dicen, Esther nos dice: María, has dado con la persona indicada para que haga cualquier proyecto. Ah, bueno, tampoco cualquiera, pero bueno, con tiempo todo se resuelve. El artesano tiene esa capacidad para resolver cualquier situación. Acá Patricia Suárez nos dice: sí, profe, que sean muchos. Dice mi hijo de 3 años, muchos, muchos quiere también él. Por supuesto, muchos, muchos. Todos queremos mucho. Acá Edith nos dice: Edith Mancillas, terminando, mando solicitud a su página. Por favor, sí. Es en Decorearte, no en Gastón Decorearte. Rearte, es en Decorearte. Igual todas las que mandaron solicitud a Gastón Rearte las vamos a aceptar también. Sí. Y de ahí seguro que encuentran Decorearte. Pero nos buscan Decorearte y si no, nuestra página www.decorearte.ml. Ahí van a tener toda la información, desde el canal de YouTube nuestro, el Facebook, todo, todos los videos están ahí. Bueno, y antes de finalizar, chicas, les comentamos de mañana. Mañana, 20 horas, Argentina. 18 horas, México. Y todos los demás horarios los vamos a publicar en cada región. Tal cual, 19 horas en Bolivia. Bueno, mañana, 20 horas, Argentina. Yo voy a estar transmitiendo desde mi página, Decorearte. Si tienen a bien acompañarnos, se los voy a agradecer. Nos vamos a encontrar a pasar otro rato lindo, agradable, divertido. Espero, lo que me interesa es que la pasen bien. Va a ser un especial vamos a customizar, van a aprender a lo que es customizar. Sí, vamos a trabajar ahí sí con Sorpresa, porcelana, sí. pero vamos a customizar una muñeca. Perfecto. Y bueno, va a ser un especial de princesas, no vamos a adelantar No nada. vamos a decir nada, 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 nada. Acá Pero Roxana Guzmán nos dice: este maratón ha sido un éxito, cada proyecto es uno más bonito que otro. Gracias. la verdad que yo los que he visto, una maravilla todos los trabajos que han ido presentando. La verdad, sí. Una maratón muy bien armada y muy bien pensada. Les agradecemos a todos y a todas. Casi hemos llegado a las 200 espectadores y espectadoras que han estado hoy. Les agradecemos muchísimo por haber compartido. Quédense tranquilos y tranquilas que los moldes. Ahora vamos a organizar con Mariam y van a estar publicados en Decorearte. Mil gracias Sí. por compartir, por estar, por darle likes. Y bueno, y obviamente por conocernos, por seguirnos, por aprender, y los invitamos siempre a que nos sigan tanto en Facebook, en YouTube, en la página de internet, que ahí tienen, bueno, tienen todos los tipos de links, y tanto en Gastón Rearte como en Decorearte las vamos a aceptar a todas. Sí, nos vemos en la próxima, si Dios quiere, mañana.
Nos estaríamos viendo. Les mando un beso enorme. Muy agradecido de cómo me acompañaron hoy. La verdad, más que contento me quedo. Espero que les haya gustado. Los moldes en mi página, recuerden. Y es www. Ah, no se ve por los comentarios. Que acá nos dice Patricia. Es www.decorearte.ml. ¿Cómo suena? www.decorearte.ml. En Facebook es taller.decorearte, o si no también pueden buscarlo como Decorearte, al igualmente en YouTube. Y mañana nos volvemos a encontrar 20 horas Argentina, 18 horas México, y después los demás horarios los vamos a ir publicando. Así que las esperamos. Las esperamos. Yo me quedo acá tirando silicón. Nos vemos mañana, chicas. Un beso a todas. Muchísimas gracias, Marían. Un sol. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo muy pronto. Suerte. Chau, chau.